papá, acá estoy, sorpresa. Ey, Sofía, Matías, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Sofía, Sofía, por favor, abre la puerta, Sofía. Chicos, váyanse a dormir. Acá estamos bien, solo quiero dormir, descansar. ¿Estás segura, ma? Sí. Mira, ¿qué cosa es pandemia? El coronavirus. ¿Mister ma? Sí, sí. Sofía, ábreme la puerta, por favor. Sofi, Sof, Sof, ¿te acuerdas cómo te gustaba cuando te decía Sof? ¿Ah? Sofía, tengo tu desayuno favorito acá. Sofi. Sofía, ábreme la puerta. Eso. ¿Ah? ¿Escuchaste? ¡Sofía! ¡Ábreme la...! Qué bueno que entraste en razón. Se fue. Se fue. ¡Se fue! ¡Ya no está! ¡Desapareció! ¡Se fue! Justo cuando estoy comiendo. ¿No se llevó el auto? ¿Qué esperabas que hiciera para que se quedara contigo conversando y tomando un café? Lo hizo otra vez. ¿Hacer qué? Se fue. ¿Se fue, pues? Sí, se fue. Se fue. ¿Cómo no saber mi suegrita, pues, si está acá Mr. Problems? ¿Qué dijiste? No, señor, sensei, usted sabe, mi obvio, no, tú eres mi discípulo. Sí, claro. Callito inglés. Un, dos, tres. ¡Ya, basta! Ahorita debemos enfocarnos en lo que realmente es importante. ¿En mí? No, por primera vez no eres tú. ¿Dónde está mi mamá? Ya. Por lo menos aquí vamos a estar bien, mi amor. Ay, ¿qué pasó con el clima? ¿Ya ves? Llega tu papá y el sol se va a la mierda. Porque fíjate, ay, tu papá tiene la culpa de todo. Y tranquilo que yo no te voy a hablar mal de tu papá porque lo tienes que respetar y querer. Pero es un imbécil. Y todo esto es por su culpa. Pero tú vas a estar bien. Vas a heredar lo mejor de mí. No me voy a gastar un huevo de plata en terapia. Porque vas a ser súper fuerte, inteligente. Pero tu papá es un imbécil y tiene la culpa de todo esto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Familia, reúnanse. Reunión. Estamos en emergencia. Repito, emergencia. ¡Emergencia! ¿Quién la nombró jefa? Su ego. Claro. Vamos a separarnos. Un grupo va a ir al campo, al lado de la carretera, y el otro grupo va a ir al bosque. La loca de mi hermana no puede ser muy lejos. Ustedes van al campo y yo voy al bosque. Ay, gracias por tu aporte, Raúl, pero todos sabemos que la inteligencia no es algo que te caracterice, así que he pensado que lo mejor es ir en parejas. Tú vas con Laura, Bruno va con Diana y Matías... Yo tengo una idea. Tengo una idea. ¡Julia! ¡Julia! Se llama Julieta. ¡Julieta! ¡Ven! En lo personal no me parece nada de esto. Por ejemplo, Diana está en su cuarto
grabando videitos, eso no va a ayudar a encontrar a mi mamá. Ella podría ir con mi papá. No te preocupes por Dianita, ella está trabajando. Yo lo voy a explicar después. Además, yo soy la jefa. Y he armado los equipos teniendo en cuenta un balance de mentes. Y tu papá necesita refuerzos, así que colabora, hijita, por favor. Perdón, pero no estoy de acuerdo con esto. Julia, escúchame. Te cuento. Me llamo Julieta, no Julia. Perdón. Te cuento. La mamá, o sea, mi suegrita, se perdió, se fumó, ¡pum! Desapareció. Entonces ahorita estamos armando una búsqueda para encontrarla. ¿Te quieres unir? Claro. ¡Perfecto! Entonces la chica nueva va con Matías. Vayan a prepararse. ¡Qué buen plan! Sí. Y tú y tu gran inteligencia, ¿qué van a hacer? ¿Van a preparar la fiesta de bienvenida? Me voy a quedar acá y te voy a sorprender, ex cuñadito. Qué lindo. Yeah, yeah. Se dice, gracias, Brunito, eres el mejor amigo, lo necesitaba. Mira, no sé cómo voy a decirle, o sea, apenas la conozco. Sí, pero esta va a ser como tu lección final, tu graduación. Para que pases a cinturón negro, yo soy tu sensei, y lo único que tienes que hacer es besarla hoy, pero hoy, porque si no... Estás enfermo. No estoy enfermo. Matías, escúchame, Cupido está de nuestro lado, ¿ok? No es muy difícil. Lo único, mira, acá se va a definir si es que tú eres un bebé en pañales o un Bruce Lee. No solo eres enfermo, también eres raro. Listo. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien. Escuché que mi mamá nos dijo que íbamos a ser pareja hoy. Sí, sí, claro. Más bien, nosotros vamos a ser los primeros en encontrar a mi suegrita. Va a ser como una búsqueda del tesoro. Estoy segura que tú y yo vamos a funcionar muy bien. ¿No crees? Sí, obvio. Mira, vamos a encontrar a mi suegrita mucho antes que todos. Realmente, va a ser como una búsqueda del tesoro. Y estoy segura que tú y yo vamos a funcionar muy bien. Sí. ¿Por qué no cantas siempre, ah? ¿Cómo? Que ¿por qué no cantas siempre? O sea, he visto que lo haces seguido, pero no en tus redes. Ah, es que es algo más personal, ¿sabes? Para mí. Yo no lo guardaría personal, honestamente. O sea, si tengo ese talentazo, lo mostraría. Incluso te iba a decir para hacer un tema juntos. Y con Laura también. Ah. Oye, ¿y qué problema hay en que lo hagamos tú y yo solos? ¿Ninguno? O sea, puede ser. ¿Sí? Puede ser, sí, claro. Hay que coordinarlo. Ok. No te gusta hablar mucho, ¿no? O sea, no es mi fuerte. Dicen que eso es un rasgo de los asesinos. Perdón, ¿no lo sabías? No, es así, o sea, sé de que no hablo mucho, pero no es porque sea psicótico o agresivo. O sea, bueno, ahorita ya no puedo parar de hablar porque estoy nervioso, pero no estoy nervioso porque soy un asesino y descubrí esto. O sea. Tranquilo, yo sé que no eres un asesino, o bueno. Pero, no sé, solo fue un comentario para romper el hielo. Bueno, de hecho estaba pensando como ser asesino, pero de los videojuegos como carrera, ¿no? Porque... Oye, yo también, ¿sabes? Además, te pagan bien, ¿no? ¿Y quién no quiere eso? Bueno, ¿vienes? Sí. ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Está haciendo frío! ¡Te vas a resfriar! ¡Sofía! ¡Mi amor! ¡Te vas a resfriar el pandemial! Papá, ¿en serio? ¿En serio? Pues, con ese frío le puede hacer daño. No. Papá, ¿en serio? ¿Por qué regresaste? ¿Cómo que por qué regresé? Porque somos una familia, porque tenemos que estar juntos, porque tenemos que apoyarnos. Estamos en pandemia. A ver, pa. Ilusionaste a mi mamá, la volviste a enamorar. Tú sabes que todo esto es por tu culpa, ¿no? Hijita, eso es lo más fácil de pensar. Pero tu papá no siempre es el culpable de todo. Mira, yo cometí un montón de errores en el pasado y por eso nos divorciamos. Ya le pedí disculpas a tu mamá y te pido disculpas a ti. Pero ahora quiero hacer bien las cosas. Ahora me quiero portar bien.
quiero explicarle esto a tu mamá. Por eso estoy acá. ¿Puedes creer, por favor? No sé, la verdad no sé. ¡Ma! ¡Mami! ¡Sofía! Ay, a ver si prende esta fogata. Ahí va, ahí va. ¡Soirita! ¡Soirita, ¿dónde estás? ¡Acá está tu nuero favorito! ¿De qué te ríes? Que en todo caso no sería su nuero, sino su yerno. Ah, ups, me equivoqué. ¡Soirita! Sí, te equivocaste. Con suerte también te das cuenta que te equivocaste de suegra también. Creo que tu mamá tampoco está por aquí. No veo nada. ¿Ya se había perdido antes tu mamá o es la primera vez? Un millón de veces. Es así como lidia con las peleas con mi papá. Chocolates, los míos igualito. Y la pandemia les hizo peor, ¿no? Ah, sí, deberían solo encerrarlos a todos en un manicomio para que pasen ahí la pandemia. Perdón. ¿Qué fue? Vamos. Julieta, ¿dónde vas? Julieta. ¡Ayúdame! ¡Ay, perdón! Ya, a ver, sí, pero te voy a ayudar. A ver, ponla acá, ponla acá, ponla acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡No me toques! Más lento, hijita, más lento. Cuidado. ¿Qué pasó? Lo mismo pregunto yo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, nada, solamente que tu prima se cayó y... Matías, tú sabes que también puedes ayudar, ¿no? Mi amor, yo la tengo controlada. A ver, amor, yo sé que tú quieres ayudar. Sin embargo, Matías tiene que aprender a ayudar también. Hijita, ya. Lo importante es buscar a tu mamá. ¿Qué fue eso? No sé. Fue mi mamá. Por allá, ¿no? Por allá. Rápido. Agáchense, cuidado, se golpean. Cuidado. ¡Ma! ¿Ma, estás bien? ¡Sofía! Estoy bien. ¡Sofía, mi amor! ¿Qué pasó? ¡Ey, tú aléjate! ¡Mi amor, qué pasó! ¡Aléjate! No me digas mi amor. Ya, ¿podemos conversar en la casa? Vamos. Yo no voy a ir contigo a ningún lado, estoy bien acá. Estoy perfecta. Ya, Sofía, o vamos por las buenas o vamos por las malas. ¿Sí? ¿Me vas a obligar a ir por las malas ahora? ¡Chicos, como queramos! ¡Ay, como queramos! ¡Estoy embarazada! ¡Soy una mujer! ¡Ey, carajo! ¡Para acá! ¡Para acá, de frente! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Estoy embarazada! ¡Te dije! ¡Cuidado con el pan de miel! ¡No me toquen llamar! ¡No me ayuden! ¡Qué escándalo, por favor! Parecen personajes de una serie barata. ¡Qué vergüenza! Hermanita, pero... ¡qué alegría! Parece que Jehová me escuchó. ¿Te vas? No, hermanita. Lo que pasa es que te he visto tan incómoda acá, tan tensa, nerviosa, que he pensado tener un lindo gesto contigo. Tú no te tienes que preocupar de nada porque ya todo está listo. Llamé a un chofer que va a venir a recogerte en un ratito, debe estar llegando. Tus maletas ya están preparadísimas, así que por fin vas a poder ir a Lima, descansar en tu casa y estar sola como tanto querías. No soy la mejor hermana, dime, ¿no soy la mejor? Bueno, y por tus hijos ni te preocupes, que yo me encargo, yo los voy a cuidar. No estoy bien, tu tía está loca, está así de convertirse en un gremlin. Ay, ¿esos no eran los bichitos que se reproducían en el agua? A lo mejor eres tú el gremlin. ¿Te puedo ayudar? Sí, es que está muy difícil esto, la verdad. No te preocupes. Yo tengo mucha experiencia por las lesiones que tenía en el karate. Mi amor, ya estoy para ayudarte con tu tarea de la universidad. ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes?
No sé qué me pasa, estoy sintiendo celos y yo no tiendo a sentir celos.